Bon dia. Anem a començar l'acte, la sessió plenària d'avui, 11 de juliol. El primer punt de l'hora del dia, aprovació de l'acte de la sessió anterior. Alguna qüestió a l'acte? Entenc que s'aprova per unanimitat. Alguna abstenció o algo? No ho dic perquè quan hi ha gent que no estigui en el ple. Unanimitat? Val, gràcies. Segon punt, acord sobre constitució de membres de la corporació en grups polítics i assignació de dotació econòmica en càrrec al pressupost. Al respecte, hi ha una proposta que és la que s'ha de debatir i s'ha presentat una esmena per part del Partit Socialista, no a este sinó a altres punts, i el que anem a fer, segons me comenta el secretari, és si girarà la proposta o se planteja per part del ponent què és el que se fa a fer, després donarà peu a que el qui presenta l'esmena la defenga, se faran les dues rodes d'intervenció i se votarà l'esmena. Si l'esmena s'aprova, és l'esmena la que se queda i si no s'aprova l'esmena, serà la ponència la que se planteja. Per tant, anem a veure. En aquest punt, en aquest punt que se parla de l'assignació, en la primera part és queden constituïts els grups tal com se planteja i en quant a l'assignació als grups polítics, el que se planteja per part de l'equip de govern és que se mantinga l'assignació que se donava, que era de 700 euros a l'any per cada grup i 100 euros per regidor. Això és la proposta que nosaltres mantenim, que és la proposta que se va aprovar en l'any 2015. Ara, en tot cas, donem la paraula a la persona que ha presentat l'esmena, que la presenti i es començaríem a fer l'ordre d'intervencions. Senyor Mora, té vostè la paraula. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, lo que planteamos en el Grupo Socialista, y por eso le hemos planteado enmiendas, normalmente a este pleno de Constitución se viene pues habiendo hablado con los partidos de la oposición y habiendo consensuado propuestas. Por lo menos así lo hacen nuestros compañeros en el resto de municipios. Nosotros por lo menos no hemos recibido llamada alguna suya y no se había consensuado con nosotros la propuesta, con lo cual pues hemos presentado enmiendas. En este apartado en concreto, nuestra propuesta, visto que últimamente pues se ha complicado, para los grupos políticos es más complicado la labor de comunicación que se ha profesionalizado, pues proponemos incrementar la aportación a los grupos políticos y lo que proponemos es que pase a tener un carácter mensual para que la programación de la labor de comunicación sea pues más continua y más aceptable. En ese sentido, en el punto 1 no planteamos modificación alguna y en el segundo punto lo que proponemos es una variación de las prestaciones, de las dotaciones económicas a los grupos, pasando a un componente fijo de 200 euros mensual por grupo y un componente variable de 25 euros por concejal y grupo. Todo ello al mes. Esa es la propuesta que realizamos. ¿Habría un montón de intervenciones por parte de Vox? No, en este caso no conocía esa enmienda. Y Vox siempre dirá que no quiere aumentar el gasto de Manises. ¿De parte de Ciudadanos? Sí, el orden de intervenciones va de los grupos de menor a mayor componente. O sea que primero Vox, después sí, vamos a ver. La parte del artículo 82. Ahora te lo explico. És l'article 82 que hi ha sempre. Crec que és el 82, tira enrere. Ara, no? Jo crec que és el tema de les intervencions. Intervenció de los grupos. Ahí está, que pertenece, y ahí está. No, aquí. A
aquí lo que dice el reglamento orgánico es que el debate empieza con la intervención de los grupos políticos municipales, dice dice de alguno de los miembros de la corporación que suscriban la proposición o moción, y después dice que continuará el debate con la intervención de los grupos políticos municipales, comenzando por el de menor representatividad y terminando por los grupos a los que pertenezcan los tenientes de alcalde en orden ascendente y finalmente el grupo al que pertenezca la alcaldía. ¿Vale? ¿Está claro? Vale. Señor Bustamante, te gusta la palabra. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, buenos días a todos. Ciudadanos, en principio está de acuerdo con la propuesta del Partido Socialista. Nos parece que la argumentación es correcta y, por lo tanto, votaremos a favor. Muchísimas gracias. El Partido Socialista ya... ¿Ya? ¿Vale? ¿Partido Popular? Sí, muchas gracias. Buenos días. Nosotros no vamos a apoyar la enmienda que presenta el Grupo Socialista porque implica un importante aumento del gasto en el Ayuntamiento de Manises, y nosotros pensamos que los grupos municipales tienen que, los sindicatos y partidos políticos, tienen que financiarse, autofinanciarse, y no ser una carga para el erario público. Nosotros, cuando gobernamos, ya bajamos de una manera muy importante esta asignación, y no vamos a respaldar el aumentar el gasto para los partidos políticos. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor. Sí. Hola, buenos días a todos y todas. Nosotros no vamos a apoyar esta enmienda porque consideramos que los partidos deben de financiarse por ellos mismos. Y los ciudadanos de a pie no tienen por qué cargar con los gastos de los partidos políticos. Por lo tanto, esta carga que proponía el señor Mora, en el ejemplo, sería su grupo, pasaría de 1.100 euros anuales a 3.600 euros anuales. Por lo tanto, consideramos que no viene a colación de nada y consideramos que no debemos apoyarlo. Señor López. Sí, buen día a todos y a todas. Coincidim en la exposició d'alguns grups que m'han precedit. L'argument que el cost de comunicació dels grups municipals cada vegada és més gran perquè el paper costa molt, no és de veres, perquè la realitat és que s'utilitzen cada vegada més les xarxes socials i els costs pràcticament zero. Coincidim en que l'augment és excessiu, és cert que se puja de 1.100 per grup municipal a 3.600, això, si no calculat mal, representa un 360% més del que proposem. Però a nosaltres és un gast excessiu i no ha res més a recolzar l'esmena. Jo no vaig a fer segona intervenció. En tot cas, senyor Mora, vostè... Sí, a ver, solo una aclaración. No se trata de financiar partidos políticos. Aquí lo que se financia es la labor de los grupos municipales del ayuntamiento. En este caso en concreto se incrementa, parece obvio incrementar, igual que se incrementan los salarios de los concejales en algún punto posterior, pues la aportación a los grupos municipales para que puedan seguir realizando sus labores de oposición en este caso y de gobierno en el de los grupos de gobierno. Durante muchos años y debido a la crisis el PP lo bajó, pero anteriormente era mayor de la que se propone actualmente. Pues la crisis, por suerte, ya ha pasado y yo creo que es el momento de incrementar esa aportación para que todos los grupos políticos podamos realizar nuestra labor de oposición o de gobierno acorde a las necesidades. Yo no hablo de que el papel sea más caro, yo hablo de que la comunicación se ha profesionalizado y supone un gasto mayor para los grupos políticos. No vale ya con hacer un panfleto y cuatro fotocopias, ahora es una cosa más especializada que requiere de más dinero, por desgracia. Pues a mí me gustaría que fuera barata, pero no lo es. Y respecto del gasto, pues nosotros el gasto global que proponemos en todas nuestras enmiendas se reduce, a pesar de que aumentamos la aportación a los grupos. Pero bueno, solo era una aclaración. En cualquier caso, nosotros no planteamos, como dice el señor Mercader, financiar los partidos. El PSOE nunca se ha financiado con la aportación de grupos, se financia con las cuotas de sus afiliados. Lo que aquí planteamos es incrementar la aportación para que todos los grupos municipales, incluidos los del equipo de gobierno, puedan realizar sus labores de gestión y de comunicación y de oposición en nuestro caso.
Moltes gràcies. Per part de Vox, segona intervenció, si vol. Lo dicho, Vox no apoyará una postura que aumente el gasto político en Manises. Por parte de Ciudadanos, no, CAP, partido, PSOE, no. Sí, nosotros nos ratificamos en lo que hemos dicho y pensamos que pasar, en el caso de, como ha dicho el portavoz de Compromís, en el caso del Partido Socialista, pasar de 1.100 euros a 3.600, esos 2.500 euros más, pensamos que es mejor destinarlo a ayudas sociales o a fomento del deporte o a cualquiera de los aspectos sociales y no a la financiación de los partidos políticos. Gracias. Señor Mercader. No, señor López, cap. Per tant, anem a passar a votar l'esmena que planteja el Partit Socialista. Vots a favor de l'esmena que planteja el Partit Socialista. 7, 4 del PSOE i 3 de Ciutadans. Vots en contra de l'esmena. 14, APM Compromís, Partit Popular, Podem i Vox. Moltíssimes gràcies. Queda rebutjada, per tant, s'aprova la proposta plantejada pel guia de govern. El tercer punt parla de l'acord sobre periodicitat de sessions de plens. La proposta que se planteja és de mantindre l'horari de les 7 de la vesprada l'últim dijous de mes. Entenc que... Disculpe, disculpe, senyor Jesús. Dime. Que la enmienda quede rechazada no implica que se haya aprobado la propuesta. Se tendrá que votar la propuesta, ¿no? Hay que votar, quiero decir, lo que habla el reglamento orgánico es que de prosperar las enmiendas a la totalidad de carácter devolutivo se entenderá desechado el dictamen o propuesta. Y si se aprobara una enmienda a la totalidad alternativa, igualmente se dará por concluso el punto, entendiéndose rechazadas las demás que hubieran podido presentarse, así como el dictamen o propuesta. Y solo en el caso de que prospere la enmienda y sea parcial, procederá al final una votación del conjunto del dictamen o propuesta con el contenido resultante de la incorporación o eliminación de los puntos afectados. Sí, pero eso sería en el caso de enmiendas de adición. Yo entiendo que cualquier enmienda, si no sale aprobada, pues luego hay que someter a dictamen del Pleno los puntos que se plantean por el equipo de gobierno. El ROM no dice nada al contrario. Si las enmiendas no salen aprobadas, pues no se ha aprobado la enmienda, pero el dictamen no se ha sometido a votación. Si no se somete a votación, aprobado no queda. ¿En el caso de los ciudadanos de qué estamos hablando? Bien, bien, pues nada, pues procedamos a votar. Bueno, va. Aprobar la propuesta. Vale. Ve, ahí me voy. Ore, que a ver si es posible, por favor. Me ha callado, hostia. No. Ahora. Jo, tal com planteja el secretari, no passa res. Passem a votar la proposta d'acord que se planteja. Vots a favor de la proposta d'acord? Estaríem parlant de 8, 6 d'APM Compromís i 2 de Podem. Vots en contra? 7, 4 del Partit Socialista i 3 de Ciutadans. I abstencions? N'hi haurien 6... 5 del Partit Socialista i una de Vox, per tant, queda aprovada per... Perdó, Partit Popular, val, perdó. Vale, moltes gràcies, queda aprovada. Passem al punt tercer, que parla de l'acord sobre periodicitat de sessions del ple. El que se planteja és que siga l'últim dijous de cada mes a les 7 de la vesprada, com era sempre,
Jo entenc que no s'ha presentat cap esmena, estaríem tots d'acord. Entenc que per unanimitat, val? Moltíssimes gràcies. Perdó. Gràcies, senyor alcalde. Solo una qüestió és que, en la medida de lo possible, a partir de ahora, pues incluso los plenos extraordinarios, si pudiera ser, se convoquen en horario de tarde para que puedan asistir más vecinos y para que la gente que tenga su trabajo pues pueda asistir también al pleno. Solo eso. Això s'ha fet sempre i se farà. El que passa és que hi ha qüestions extraordinàries com ara, que per la vesprada no es poden fer perquè estava a les ànfores ahir, avui està el dels artesans, demà està el de l'exposició i, per tant, no es poden fer per la vesprada, s'ha de fer pel matí. Però bé, per descomptat que se tenen en compte. El punt quart, acord sobre creació i composició de les comissions informatives permanents. En aquest tema, per part de l'equip de govern, el que se planteja és mantenir l'actual estructura de quatre comissions informatives, en concret són cinc perquè està la Comissió Especial de Comptes, però són quatre, igual que ha funcionat fins ara en aquesta passada legislatura, i és el que plantegem. Se faran sempre la setmana anterior del ple. Això és la proposta que mantenim, que és que si les coses se queden igual que estaran. Ara n'hi ha una esmena per part del Partit Socialista, li donem la paraula al senyor Mora perquè plantegi el que crea. Gracias, señor alcalde. Nosotros lo que planteamos es una redistribución, una disminución del número de comisiones en base a los siguientes argumentos. Durante la pasada legislatura se crearon cuatro comisiones informativas con el objetivo teórico de convertirlas en más ágiles, ya que en principio iban a acudir a las asociaciones de vecinos y responder a la estructura organizativa propuesta por la Alcaldía Presidencia. Sin embargo, en la práctica, el escaso nulo contenido de alguna de las comisiones creadas supuso un desinterés por parte de asociaciones y demás colectivos, siendo esto contrario a los objetivos que se pretendían conseguir. Por ello, parece razonable una nueva reagrupación de comisiones con el objetivo de volver a dotarlas del interés que no deberían haber perdido. En segundo lugar, y partiendo de los argumentos anteriormente mencionados, parece lógico que si se reduce el número de comisiones, también se proceda a una redistribución del ámbito de las mismas. Y en tercer lugar, la aprobación del ROM supuso un cambio en el reglamento de las comisiones que no se ha tenido en cuenta en la redacción del acuerdo, yo entiendo que por un copia-pega del pasado. Tal y como establece su artículo 42, el alcalde presidente podrá delegar de forma efectiva la presidencia de la comisión cualquier miembro de la corporación que la propia comisión podrá proponer al presidente mediante elección en su seno. Lo mismo sucede con el vicepresidente, es decir, se votan desde que se aprobó el ROM en el seno de la comisión, tanto el presidente como el vicepresidente. Esto en la propuesta de la alcaldía no se había tenido en cuenta, pero nosotros lo introducimos. También se había dejado en la propuesta de alcaldía, que en el anterior pleno de 2015 sí que se tenía en cuenta, la propuesta de horario de las comisiones, con lo cual no sabemos si es que pretende estar al libre albedrío o simplemente ha sido una omisión. En cualquier caso, nosotros planteamos tres comisiones, más la especial de cuentas, cuatro comisiones, con la misma redistribución de concejales, y agruparíamos en una comisión informativa, que ponemos el nombre de Políticas para las Personas, las áreas de progreso social y servicios a la ciudadanía y el área de participación pública, con el objetivo que hemos expuesto de aglutinar comisiones para que tengan contenido y así pues sean más atractivas cara a la participación pública que se pretende conseguir. En el segundo punto, por otra parte, lo que proponemos es especificar el horario de las comisiones, que es el que se venía desarrollando hasta ahora, lunes a las 7 de la tarde para la de Políticas para la Ciudadanía, que englobaría estas dos áreas de que comentábamos, martes a las 7 de la tarde para Desarrollo Sostenible, que es como se venía haciendo hasta ahora, y miércoles a las 7 de la tarde Economía y Modernización y la especial de cuentas en el caso que se convocara, que es más o menos pues el mismo horario. Luego la proporción de concejales pues obviamente no se altera. Esa es la propuesta que realizamos nosotros. Muy bien, muchas gracias por parte de Vox Cap. Ciudadanos. Nosotros, en principio, estamos de acuerdo con el punto 3 del Partido Socialista en su moción, pero no podemos estar de acuerdo con el punto 1 y 2. Consideramos que las comisiones son lo suficientemente importantes para mantenerlas tal y como están. Engloban áreas tan importantes la informativa de servicios sociales informativa de servicios a la ciudadanía, engloba cultura, juventud, deportes, fiestas, bibliotecas, museos, patrimonio histórico, uso y promoción del valenciano, participación ciudadana, turismo, promoción de la cerámica, promoción económica, empleo, comercio, mercados y consumo. Y la de progreso social engloba servicios sociales, mayor, inmigración, vivienda, voluntariado social, educación, infancia, igualdad, diversidad sexual.
Por lo tanto, son lo suficientemente importante y tienen suficiente peso para ir cada una separada de la otra y no en conjunto. En cuanto a la participación de asociaciones, no creo que tenga nada que ver el hecho de unirlas para que más asociaciones puedan acudir a esas comisiones. Por lo tanto, si el Partido Socialista está dispuesto a mantener esas comisiones, nosotros el punto 3 nos parece bien y lo apoyaríamos. Partido Socialista, ¿no? ¿Partido Popular? Sí, muchas gracias. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en la enmienda en la cuestión de reducir el número de comisiones informativas. Cuantas más comisiones informativas hay, mayor participación se da y mayores posibilidades de control y fiscalización por parte de la oposición a los partidos del Gobierno. Por lo tanto, renunciar a ello consideramos que no es lógico y, por lo tanto, no apoyamos la enmienda. Señor Mercader. Sí, nosotros vamos a votar en contra de la enmienda porque consideramos que, como se plantea desde el equipo de Gobierno, está correcto. Señor López. Sí, nosaltres tampoc anem a recolzar l'esmena. És l'experiència que tenim de l'any 2015, és a dir, de la legislatura passada. Crec que ha funcionat bé, tenim 4 comissions i les anem a mantenir. Sí que me sorprèn el que vostès estiguin d'acord fa 4 anys i ara proposen una cosa distinta. Anem a votar en contra. A veure. Jo sí que volia, com a defensor de la proposta que plantegem, que no s'ha posat ahir els dies que serà cada comissió perquè pensàvem fer una reunió de portaveus i ficàvem d'acord a veure que cadascú com li ve, perquè moltes vegades depèn de la feina de cadascú pot ser més complicat i havíem pensat fer una reunió de portaveus i marcar el dilluns està, el dimarts l'altre, o inclús valorar si fem 2 comissions al dia i en 2 dies deixar-ho liquidat, perquè a voltes perquè la gent pugui estar adequada millor, i és el que havíem plantejat i per això ahir no ho havíem posat. Jo el que he vist així, que en la proposta que vostè planteja, senyor Mora, d'alguna forma sí que és cert que la presidència de la comissió la té l'alcalde o persona que delegui que serà a proposta de la mateixa comissió. Això és així, la llei, el ROM ho diu, però igual que ho fiquem així, ho fica vostès quan diuen que la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la corporación a propuesta de la propia comisión tras la correspondiente elección efectuada en sus senos. Nosotros no debemos amagar, el ROMU se va a aplicar, no hay ningún problema. Y lo del horario era porque consideraban que era mejor posarse de acuerdo y no decir todo de ellos, todo de ellos, sino decir ahora si es posible que hacen 2 comisiones en un día o que algú pugui plantejar fer-les 4 seguides com fan en alguns pobles i fer-les totes en un dia, no ho sé, és qüestió que si anàrem a parlar i arribarem a un acord, però bé, està la proposta damunt. Segon intervenció, senyor Mora, vostè vol intervindre? Sí, efectivamente, señor López, nosotros hace 4 años estábamos de acuerdo y si planteamos esta alternativa es porque durante meses hemos estado asistiendo a 2 comisiones cuyos únicos puntos del día eran lectura del acta anterior y ruegos y preguntas. Bueno, pues si queremos que siga funcionando así, pues adelante. Espero que las doten de contenido para esta legislatura, si al final no prospera la moción. Per part de Vox, ni intervención, ¿no? Ciudadanos. Entiendo, por lo tanto, que el proponente no acepta nuestra propuesta. ¿Partido Popular? Sí. Ha comentado lo de la elección del presidente, que será arreglo al ROM, no como está redactado en la propuesta. Y también hay otra cuestión que nosotros también la vemos interesante, que hace el Partido Socialista, que es para la petición de comisiones extraordinarias, de sesiones extraordinarias, que en vez de que sean solicitadas por 4 miembros de la comisión, sea solicitada por 3 miembros de la comisión. Me parece que es lo lógico, ¿no? Para el tercio sería
La propuesta dice: la solicitud de sesiones extraordinarias se efectuará por 4 miembros. Es que yo creo que el ROM ya se va a variar la otra vegada para que estiguen 3. ¿Ya? Sí, claro. No, es que yo creo que el ROM ya digo que son 3. El ROM dice 3. Quiere que sí. Pues habría que corregir la propuesta y poner 3. A més, això és algo que se va a plantejar ja en el 2015, per a que se va a demanar que així no obligaves a que la posició no poguera plantejar, està claríssim. És així, vull dir, que això se té que modificar. Val? Està aquí, Antonio. Sí, està aquí. Aquest tema ja estava clar, val? Per tant, anem a passar a votar l'esmena que planteja el Partit Socialista. Vots a favor de l'esmena, 4 del Partit Socialista, vots en contra, 17 de tota la resta de partits, per tant, queda rebutjada. I ara passarem a votar la proposta tal com planteja l'equip de govern en la modificació... És a la totalitat, eh? Espera, que ho mire, per favor, que així al final... És una esmena a la totalitat. Vale, correcte, sento una esmena a la totalitat, per tant, queda aprovada la proposta plantejada pel guia de govern en la modificació de que no faran falta 4, sinó seran 3. Val? Ara passem al punt 5è, que és coneixement de la resolució de l'alcaldia sobre nomenament de membres de la Junta de Govern, règim de sessions, delegacions i atribucions de l'alcaldia en la Junta i nomenaments de tinents d'alcalde. Alguna intervenció per part dels partits? És coneixement? Segur vol alguna explicació? A ver, reconociendo la resolución de la Junta de Sessions... Sí, nosotros queríamos manifestar nuestro descontento puesto que no se da cabida y participación en la Junta de Gobierno a los partidos que no formamos parte del Gobierno, que estamos en la oposición. ¿Por qué? Porque en la Junta de Gobierno hay muchas competencias propias y delegadas por parte de la Alcaldía y luego más adelante hay una propuesta de delegación también de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno que nosotros pensamos que debiéramos todos los partidos tener participación de ellas. Gracias. Bueno, yo, señor Izquierdo, entenc que el seu plantejament, nosaltres en el 2015... quan sols n'hi havia 2 partits a l'oposició, sí que vam fer-ho, després per motius diferents se tornarem a quedar el guia de govern. Ara són 4 partits a l'oposició, el tema és més complicat. Nosaltres comencem així i és una legislatura que ja se veu que va ser més complicada, sobre la marxa anirem decidint-hi. Jo no puc descartar en aquest moment que no farem alguna cosa al respecte, segons com avancem, però en aquest moment políticament hem de fer-ho així perquè considerem que és el més prudent per a poder funcionar. Alguna intervenció més? Cap? Moltes gràcies. El punt 6è, coneixement de la resolució sobre delegació d'atribucions d'alcaldia en de regidors. Alguna intervenció al respecte? Cap? Passem al punt 7è, determinació de càrrecs a exercir en règim de dedicació exclusiva o parcial i fixació de retribucions i indemnitzacions als membres de la corporació. Val? Al respecte, el que plantegem en aquest moment és que els 4 regidors que estan com a delegats d'àrea, un per cada comissió, tinguin un salari brut de 36.000 euros. La regidora de Diversitat Sexual, Igualtat, Benestar Animal, Joventut i Participació Ciutadana, una retribució de 28.000 euros al 100%. I després la regidora que porta Comerç, Mercats i Consum, Policia i Seguretat Ciutadana i Mobilitat Urbana, que cobra també 28.000 euros al 75%. Això seria una proposta de salaris, en concret ve a suposar un 20% d'augment sobre el que n'hi havia. Recordem-nos a tots que nosaltres en l'any 2015, jo crec que probablement de manera una miqueta a la millor temerària, vam reduir-nos un 30% del salari i al final te n'adones que regidors que estan portant la dedicació exclusiva estan en un salari net d'1.100-1.200 euros, que en això és impossible poder treballar. Després, en quant a les indemnitzacions per assistència als plenaris,
La sessió que cobrarien els regidors que no estan lliberats, per dir-ho així, se paga 485 euros per sessió, és el mateix que se pagava abans, és el poble de la comarca que més paga per assistència. Les sessions de la Junta de Govern ordinària passaria de 100 a 175 euros i les comissions informatives passarien de 69 a 125. I això és el que plantegem en aquest moment com a escàrrecs a desempenyar, que és el que cobrarien com a retribucions. Davant d'això hi ha també una esmena que planteja el Partit Socialista, ara li donarem peu perquè expliqui el que considera oportú i faríem el torn de paraula. Senyor Mora. Sí, muy buenas. La enmienda que traemos aquí, porque había cuestiones de las que planteaba el equipo de gobierno que no entendíamos con claridad, estamos de acuerdo en que al final los concejales deben de cobrar por ello y por su trabajo y deben de hacerlo adecuadamente. También es cierto que ustedes van a llevar un elevado número de concejalías y que por tanto le van a tener que dedicar mucho tiempo de su vida a las labores de gestión que propias de su cargo, pero sin embargo no entendíamos esa diferenciación de salarios entre las liberaciones y tampoco entendíamos cómo es posible que una persona que esté liberada al 100% cobre lo mismo que una persona que está liberada al 75%. Respecto del segundo apartado, que son las indemnizaciones a favor de los miembros de la Corporación para Asistencia, pues, bueno, usted sube los salarios del resto, pues entiendo que estas indemnizaciones por asistencia, pues igual también debería revisarlas porque llevan bastante tiempo sin subirse. En base a estos argumentos, lo que propone el Partido Socialista es liberar al 100% a todos los miembros del equipo de gobierno que así lo han querido y así aparecía en su propuesta, con un salario de 28.000 euros al año, y una dedicación exclusiva para que puedan desarrollar y se dediquen al 100% a las labores propias de su cargo. En el segundo punto se propone un aumento, más que nada por redondear, de las sesiones de la asistencia, de las sesiones de pleno, que estaban 485, pues por 15 euros que se queden 500. Proponemos también suspender las indemnizaciones por asistencia a la Junta de Gobierno, dado que todos los concejales que están representados en la Junta de Gobierno están liberados al 100%, con lo cual no tiene sentido ninguno. Y respecto de las sesiones informativas, que sí que parecía que había un desajuste grande respecto de lo que la asistencia pleno, pues también incrementarlas un poco, concretamente a 200 euros por sesión. Al final, el montante global de la partida para cargos públicos, pues obviamente supone un ahorro respecto de la propuesta que ha hecho el equipo de gobierno. Per part de Vox, ¿alguna intervención? Gracias. Por la enmienda que presenta el Partido Socialista, como bien dice el concejal, pues al suponer un ahorro para el erario público, pues Vox votará que sí. Ciudadanos. Bien, desde Ciudadanos consideramos que un cargo de responsabilidad tiene que tener un sueldo acorde a esa responsabilidad. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esa reducción de 35 a 28.000 euros. Pensamos que la responsabilidad de gobernar un ayuntamiento con 30.000 habitantes debe de tener ese reconocimiento y, por lo tanto, esa remuneración económica. Lo que pasó hace cuatro años, el cual ustedes utilizaron, cuando digo ustedes me refiero a todos ustedes, partidos de la izquierda, utilizaron la demagogia para intentar conseguir más votos, a nosotros eso no nos parece bien. Por lo tanto, no vamos a apoyar esta moción. Gracias. Mire, nosotros, la verdad es que no nos apetece entrar prácticamente en este debate. Nosotros nos vamos a abstener en la enmienda y en la propuesta. ¿Por qué? Porque cuando unos estaban gobernando decían una cosa y ahora que han pasado a la oposición dicen la contraria. Los que siguen gobernando, cuando hacían campaña hace cuatro años decían... los del PP cobran mucho y esto es una barbaridad y nosotros cuando entremos a gobernar nos bajaremos los sueldos.
Y ahora que han pasado 4 años, ahora se suben los sueldos. De verdad, esto yo creo que este mercadeo aquí con los sueldos no tiene mucho sentido. Nosotros sí que pensamos que las retribuciones que perciban los concejales de oposición y de gobierno, porque todos tenemos la responsabilidad en el pleno de levantar la mano y mostrar nuestro sentido del voto, tiene que ser digna y tiene que ser acorde a la responsabilidad que tenemos aquí ante todos los vecinos y vecinas de nuestra población o incluso ante la justicia. Por lo tanto, ya digo, hace 4 años no se nos tuvo en cuenta lo que decíamos, ahora unos cambian de posición y yo creo que no es ni lo que merece este pleno ni lo que merecen los vecinos de Manises. Gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor Mercader. Sí. Pues a mí me llama mucha atención como el señor Mora empieza su explicación diciendo que ahora el equipo de gobierno va a tener más cargos, que va a asumir más responsabilidades, que va a tener mucho más trabajo. Entonces, él lo premia bajándonos el sueldo, porque nosotros no estábamos ganando 28, sino que estábamos ganando 29 y pico. Sí, porque cada año se revisa el sueldo, como cualquier trabajador, señor Mora. Entonces, el premio es bajar el sueldo. Yo, aparte de esto, entiendo que, y voy a poner mi caso, si antes llevaba medio ambiente, promoción económica y empleo por 28.000 euros y ahora le sumo que voy a llevar urbanismo, quiere decir que urbanismo no valía nada, valía 0 euros. Entonces, hemos desperdiciado el dinero. Entonces, vamos a votar, por supuesto, en contra. Muchas gracias, señor Mercader. Señor López. Sí, clar, estem, nosaltres no podem apoyar aquesta esmena. L'argumentació que nosaltres donem és que la situació econòmica no és la mateixa que teníem en el 2015, gràcies a una bona feina d'un concejal que ara no està així, l'economia municipal ha anat molt millor. Llavors pensem que cal regularitzar. Demagògia. Això no és Bustamante, demagogia ninguna, nosaltres continuem dient el mateix, diguem que n'hi ha que cobrar menys que el que se cobrava, senyor Izquierdo. Pese a esta puja, cobrem menys inclús que vostès cobraven. Pensem que és el moment, pensem que n'hi ha que retribuir bé als concessats, i en això sí que coincidim, i anem a apoyar la proposta que nosaltres fem i no anem a recolzar l'esmena. Jo, com a explicació de la nostra proposta, jo la trobo, vull dir, ho he dit al principi, que efectivament en el 2015 jo crec que tocava baixar-se els salaris, una situació complicada, però probablement se baixaren massa, és a dir, se baixaren un 30% i al final t'he de comptar que te quedes en la situació el que he dit, així de regidors pràcticament al 100% que estaven cobrant 1.100 euros nets, i això és una barbaritat. I el que fem ara és recuperar i no arribem a les quantitats que se cobraven antes, que jo tampoc crec que sigui ara el moment del debat, no? Però a mi el que sí que em preocupa, senyor Mora, és que, home, no em pareix normal que si vostè hagués estat així, estigués ara en aquesta part, probablement estaríem parlant de quantitats superiors. I jo no sé si vostè estaria disposat a vindre-se en l'equip del govern guanyant 28.000 euros. Jo crec que vostè no seria capaç. Després, m'ha estranyat molt en la proposta, perquè, clar, al final, vostès, la Junta local de govern no fica res i la Junta local de govern ha d'estar especificant la quantitat que se cobra, perquè encara que no hi haguera ningú que diguera que cobrar, en qualsevol moment se podria donar i això ha d'estar regulat, però és que en aquest cas n'hi ha 2 persones que estan a la Junta local de govern que no cobren salari i per tant han de cobrar dieta. Jo sé que vostès tenen moltes ganes que jo no cobre res, però ha d'estar especificat i aquestes coses, per una qüestió de legalitat, té que aparèixer el que s'ha de cobrar independentment que no n'hi hagués ningú, però és que sí que n'hi ha. Jo, aleshores, amb tot el que diguem, ho hem ficat en la proposta i per això se mantenim en la mateixa proposta. Jo crec que en el tema dels salaris, s'ha dit per ahir, no hauríem de jugar, perquè estem parlant de pagar als regidors i així no estem parlant d'anar-se'n a la Figuereta, però si estem mirant tots ara el que s'està pagant en tots els pobles, som un poble des que se cobra poc, comparat amb el que està cobrant en altres pobles, que per exemple és el Partit Socialista que està del govern. Nosaltres estem plantejant una cosa que vostè, quan estava negociant si entrava amb el govern o no, vostè estava d'acord, no en això, en molt més, senyor Mora. Llavors jo demanaria un poc d'equitat en el tema.
Si vostè vol intervindre per defender l'esmena, per segona vegada. Sí, a ver, por partes, porque los comentarios que ha hecho usted, señor Borràs, creo que no corresponden en un pleno. Respecto de las negociaciones, hablo de muchas cosas. Podemos propuso que el salario fuera 3 salarios mínimos interprofesionales y lo valoraba en 36.000, mientras sus compañeros de Castellón lo valoran en 27.000. Usted dijo otras cosas y los demás pues nos aceptamos al final lo que dijo. También hubo gente que dijo que estaba aquí para mantener a su familia y nosotros no es el caso. Nosotros estamos aquí para hacer política. Nosotros entramos en el gobierno anterior, por otro comentario que ha dicho, por 24.000 euros, con lo cual, pues oye, por 28.000 igual también hubiéramos entrado. Si el problema no es el salario, los problemas eran otros. En cualquier caso, nosotros lo que reflejamos aquí es la propuesta que han hecho ustedes. Nosotros hemos cogido 28.000 euros, que es lo que les han propuesto ustedes, para dos de sus concejalas. Pues, con lo cual, pues no, pues oye, 35.000, pues bien, pero bueno, nosotros hemos elegido la menor para que fuera un menor coste para los ciudadanos de Manises. Respecto de la Junta de Gobierno, pues entendemos que si todos los liberados forman parte de la Junta de Gobierno, pues no hacía falta que poner ninguna indemnización para los restos. No es porque no queramos que cobre, nos parece bien que cobre por su trabajo, señor Borràs. De hecho, pensamos que debería estar liberada al 100% y no cobrando una pensión, pero bueno, eso es otra cuestión. Y luego le pediría al secretario que hiciera una aclaración sobre el artículo 8, porque no acabo de entender el funcionamiento del anterior respecto de la votación, porque en el artículo 8 del ROM no queda aclarado que si se aprueba o se rechaza una enmienda, no se tenga que votar el punto del orden del día. En el apartado 4 pone, tras el debate se producirá una única votación con los efectos señalados en los apartados anteriores, pero tampoco lo aclara mucho. Yo sigo entendiendo que se deberían de votar los dos puntos. La enmienda se rechaza o se aprueba, en el caso de aprobarse sí que no procede votación, en caso de rechazarse sí que procede votación de los puntos. La enmienda no ha prosperado, pero sí que se deben de votar los puntos. No sé, es la interpretación que yo hago del artículo 88. Vox, segunda intervención. Gracias, señor alcalde. A ver, en lo que es la propuesta de sueldos, obviamente, si los regidores tenemos que representar a ciudadanos de Manises, me parece que es un sueldo el que ustedes proponen exagerado. Muy exagerado, porque entre este sueldo anual bruto más indemnizaciones, creo que pocos maniseros, bueno, en este caso los concejales, pocos maniseros lo podrá conseguir la empresa privada. Lo que dice el señor Mercader, si usted ha sumado más concejalías, de algún lado tendrá que sacar el tiempo, porque al final la jornada laboral sigue siendo la misma. Hubiera estado bien que hubieran llegado ustedes a un acuerdo y esas concejalías pues hubieran quedado más repartidas y usted no tendría tanta carga de trabajo, porque si puede meter esa concejalía es porque ha tenido tiempo para meterla. Yo no sé cómo lo va a hacer usted, supongo que los maniseros lo veremos, cómo va a conseguir llevar tanta concejalía. Si en ese sentido necesita más sueldo, pues nosotros, como decimos, hemos dicho antes y vamos a seguir diciendo, no vamos a apoyar, en este caso vamos a apoyar al Partido Socialista, porque cualquier ahorro que le suponga al pueblo de Manises, nosotros estaremos en esa postura. Gracias. Ciudadanos, señor Bustamante. Sí. Entiendo que, por lo tanto, que no vamos a debatir la propuesta del equipo de gobierno, ¿correcto? Una vez, vale, bien. Pero sí, ¿puedes comentar lo que quieras? Sí, no, lo voy a comentar por eso. No, pero quisiera que me aclararan, que hagan por qué motivo la única mujer que va a llevar la delegada, que va a ser Irene, creo que es, de Diversidad Sexual, de Igualdad, Bienestar Animal, Juventud y Participación Ciudadana, va a tener una retribución de 28.000 euros. Va a llevar el área de igualdad y nos choca que vaya a cobrar menos que sus compañeros llevando también otras áreas. Ya que defiende el área de igualdad, debería defender también el hecho de que un hombre no es más que una mujer y, por lo tanto, debería de cobrar, bajo nuestro punto de vista, debería de cobrar lo mismo. Y, por otro lado, el tema del área que va a llevar, si no me equivoco, Mari Carmen Moreno, es un área muy importante: comercio, mercados, consumo, policía y seguridad ciudadana y movilidad urbana sostenible. Y consideramos que la persona que debería de llevar ese área debe de estar liberada el 100% por la importancia que tiene.
Partit Popular? No? Rafa, sembla que era. Vale. Empiezo por alusiones con el señor Pastor. Cuando usted habla de ahorro, no tiene muy en cuenta que la propuesta del Partido Socialista nos dice que los plenos valdrán 500 euros y que cada comisión informativa estará por 200 euros. Por lo tanto, usted que va a ir a cuatro comisiones informativas se estará embolsando 800 euros de las comisiones y 500 del pleno. Usted ganará más que yo, con mucho menos trabajo. Por lo tanto, la alegación que usted hace no tiene ningún sentido, señor Pastor, porque esto significa un mayor gasto para el municipio de Manises respecto a lo que teníamos en legislaturas anteriores. Ahora le voy a contestar al señor Mora. Yo nunca dije 36.000 euros en ninguna reunión, recuerde usted. Mi partido, por reglamento y por documentos, el SMI no lo contempla sobre el actual SMI, lo contempla sobre el anterior SMI, lo contempla sobre los 700 euros. En el documento que nosotros pasamos de acuerdo programático, poníamos una limitación de sueldos, cosa que usted se saltaba con la petición que hacían ustedes. Por lo tanto, antes de decir esto, recuerde bien todo lo que hablamos. No haga un extracto de lo que no es. Contestándole al señor Bustamante, la diferencia es sencilla. Las cuatro personas que cobran 35 son jefaturas de área. Tienen más responsabilidad, tienen más firmas y eso conlleva más responsabilidades legales. Por lo tanto, se valora esa responsabilidad legal. No se trata de hombres y mujeres, se trata de responsabilidades y asunción. Luego, en general, cuando este equipo de gobierno ha hecho esta propuesta, ha considerado que el montante global de gasto político siempre sea menor que el de la legislatura pasada. O sea, el municipio no va a gastar más dinero que la legislatura pasada, sino va a gastar menos dinero. No simplemente hay que mirar las cifras y quedarse con ellos, sino sumar lo que había en 2015-2019 y lo que va a haber en 2019-2023. Entonces sí tendremos datos reales, no nos quedaremos simplemente con el titular. Yo antes de darle la palabra al señor López, volia dir-li, senyor Pastor, que si a casa té un dubte, que els regidors que cobren salari no cobren indemnització. No és algo que s'afixís, no incrementa el cost, simplement per si li havia quedat el dubte. Senyor López. Jo anava a començar la intervenció explicant-li aquest tema. És normal que al no controlar al 100% el funcionament vostè confundir el tema, és normal. No res, reafirmar el que diem abans, el cost, el montante total del cost de l'equip de govern va ser inferior, poc inferior, al que ja teníem la legislatura passada. És a dir, que no va incrementar el cost a l'Ajuntament el que aquesta xicoteta pujada de sueldo. I la proporcionalitat que comentava el senyor Bustamante, està pactada, està parlant en els consells, és a dir, i cada un té una circumstància i per aquestes circumstàncies es pot dedicar al 100%, al 75% o al percentatge que sigui, però està pactat. Sí, José, és normal que te llame l'atenció, però no és un acte de discriminació en absolut. En absolut. Anem a votar l'esmena. Sí, disculpe, señor alcalde. Le he solicitado al secretario una aclaración sobre el artículo 80 del ROM. 88, perdón, porque no entiendo el procedimiento que estamos utilizando para votar las mociones. Y en teoría tendría que cerrar el debate sobre la moción, que tampoco se me está respetando. Lo que dice ese artículo en definitiva es que de prosperar las enmiendas a la totalidad de carácter devolutivo se entenderá desechado el dictamen o propuesta. Y si se aprobara una enmienda a la totalidad alternativa, igualmente se dará por concluso el punto, entendiéndose rechazadas las demás que hubieran podido presentarse, así como el dictamen o propuesta, en caso de aprobarse. Claro, no dice nada en caso de no aprobarse. Yo entiendo que se deben someter al dictamen del Pleno todas las propuestas. La propuesta también. Y no las estamos sometiendo.
si lo estamos haciendo irregularmente, tendremos que repetir. No, quiero decir, ahora se someterá a votación la enmienda. En el caso de que salga rechazada, se tendrá que someter a votación la propuesta, que es que en el punto anterior no la hemos sometido a votación. Bueno, es que es una cosa extraña lo que estamos haciendo. Yo lo siento. Hasta ahora se hace como ha dicho el señor secretario, pero bueno, yo para evitar problemas, si tornem al punt 7, votem la proposta, quan ja s'havia votat l'esmena, se torna al punt 7, se vota i ara votarem la del punt 8. Des del punt 7, la determinació de càrrecs exercits en règim de dedicació exclusiva o parcial i fixació de retribucions, anem a votar ara la proposta del guia de govern. Vots a favor? És que no hem votat l'esmena. Quina ha sigut l'anterior? El punt 4. L'acord sobre creació i composició de les comissions informatives permanents. Com havia sigut rebutjada l'esmena a la totalitat, ara anem a votar la proposta del guia de govern. Vots a favor de la proposta? 8. Què passa? Sí, és el punt 4. Espera. Sí. A favor? Vale. Estaríem de 7 vots a favor, en contra. Vox ha votat a favor, vot què fa? També de 7 i 4 en contra, entenc? Vale, perfecte. Ara passaríem a l'esmena del punt 7, que és el que hem discutit ara al final. Vots a favor de l'esmena que planteja el Partit Socialista. 5. Vots en contra. 8. Abstencions. 11, perdó. I abstencions? 5. Val, moltíssimes gràcies. No m'ha aclarit. 5, 11 i 5. En contra 11. En contra 11 i 5 abstencions. Sí. Val. I ara passaríem a votar el contingut de la proposta que planteja l'equip de govern al punt 7. Val? Vots a favor? 8. Vots en contra? Perdona, vots a favor? Vale. 11. Vots en contra? 5. I abstencions? 5. Moltíssimes gràcies. Passem al punt 8è, determinació de llocs de treball a exercir per personal o eventual de confiança. Vale. Així, l'equip de govern plantegem la següent proposta. És important que es comenten en 30 segons això com deriva. Fins a l'any 2015 l'Ajuntament, l'alcalde en concret, podia nomenar a 13 persones de confiança que en aquest Ajuntament històricament se donava un a cada partit perquè ho entenguem i després el resto se nomenaven com a personal de confiança per a les àrees o per a cobrir deficiències que podien haver a nivell tècnic. L'any 2014 se va aprovar per l'Estat el que a partir del 2015 ciutats com a Manises passara de 13 a 7, és a dir, se reduïa. I el que varen fer en l'any 2015 és mantenir el criteri de que cada partit tinguera un, el que passa que, clar, resulta que aquest any n'hi hagueren 6 partits que varen no tindre representació, que fins ara eren sempre 4. És a dir, abans n'hi havien 13 per a 4 i ara n'hi ha 7 per a 6. Sempre perquè hem decidit en el 2015 mantenir el criteri. Què farem en aquest moment? S'assignar als 5 que més representació tenien, un per a cada un, però com tot el món consideràvem que l'àrea d'alcaldia ha de tindre gent, perquè no pot ser que l'alcalde no tingui ningú per res, que 2 se quedaran a l'alcaldia com a mínim i per tant el partit que tenia menys representació en aquest moment era Ciudadanos, li se va oferir la possibilitat al regidor que se li pagara un salari per a compensar aquesta pèrdua de temps que podria tindre dedicant-se a vindre a l'Ajuntament alguns matins a fer algunes decisions. I això és el que farem en el seu moment. El que passa és que després, com aquesta persona se deixa al grup polític que estava, passa com no ha escrit i tal, ahir ha canviat la situació. Nosaltres ara el que plantegem és el mateix. És a dir, donar als 5 partits que més representació tenen un assessor i deixar-ne 2 per alcaldia, en concret un de cada alcaldia i un altre com a la persona que porta premsa i que porta protocol. En concret, el partit que menys vots ha tret en guany, que ha sigut Vox, jo em vaig reunir amb ell i li vaig oferir la possibilitat que
jo no li podia donar un assessor perquè l'alcaldia té que tindre un mínim, jo no puc estar jo sols fent tot, no? I li vaig comentar la possibilitat de que acceptara un salari per a poder-li compensar aquesta dedicació extra que ha de tindre per a poder vindre i fer la seva feina. Me va dir que no, que ella entenia que volia un assessor, jo li vaig dir que no li podia donar, bueno, pues és la seva decisió, jo la respecte, me va aparèixer, la reunió fou molt correcta, però jo no li podia donar perquè si no se quedàvem. I el que plantejam és el mateix que teníem en el 2015 en el seu moment, que era 5 assessors per a grups polítics, uno per cada un, i 2 sense mirar el número de regidors que n'hi hagin, i 2 que anirien directament a l'àrea d'alcaldia. Això és la nostra proposta, que és mantindre el mateix que hi ha. Senyor Mora, vostè que ha presentat una esmena a la totalitat. Sí, en nuestro caso la enmienda va por lo que venimos advirtiéndole desde hace bastante tiempo. Usted ya sabe las repercusiones legales que tiene dejar a un grupo político constituido legalmente sin asesor. Y es que le puede denunciar al ayuntamiento con coste a los servicios jurídicos del ayuntamiento, que tendrá que ir a juicio y tal, para que al final acabe ganándolo como lo ganó Izquierda Unida. Con lo cual, lo que planteamos nosotros es, oiga, dé un asesor a todos los grupos municipales y ya está. Tampoco hace falta copar los siete asesores. Esa es la propuesta, un asesor para cada uno de los grupos políticos municipales, más que nada porque sabemos que si el señor de Vox se va mañana al juzgado con su propuesta, pues la va a ganar como la ganó hace años Izquierda Unida al Partido Popular. Con lo cual no tiene sentido, sabiendo ya que hay una sentencia al respecto, gastar dinero de los maniseros en juicios y demás para acabar dándole la razón al señor de Vox, que necesita un asesor. Es que no tiene sentido. Nosotros planteamos que todos los grupos políticos deben de tener un asesor, todos, sin excepción. Y es la propuesta y lo que le hemos venido defendiendo. Señor Pastor. Por alusiones. Muchas gracias, señor Mora. En este caso, hay que agradecerle la reunión que mantuvimos. Le comuniqué personalmente con otro compañero que Vox nunca va a encarecer el gasto político. En este caso, lo que usted me ofreció, que era una cantidad pues muy aceptable, es una cantidad que se encarece al gasto político en Manises. Los 7 asesores, como dice el señor Mora, obviamente por políticas de igualdad, por no entrar en un proceso de discriminación con nuestro grupo, pues obviamente tendríamos que tener la misma posibilidad que otro grupo. Sí que es verdad que yo entiendo que usted como alcalde pues tiene que tener alrededor pues asesores. Como obviamente usted está en el gobierno, tiene usted todo el funcionario del ayuntamiento a su disposición, porque ahí ya no entra usted solo como un partido político, entra como el representante de todos los maniseros, y en este caso pues creo que ya deberíamos dejar un poco lo que es solo lo que es la parte política del grupo. En este caso, por supuesto, le doy las gracias al Partido Socialista por lo que dice. No tengo ganas, ni mi grupo político tiene ganas de entrar en pleitear en un tema que seguramente vamos a tener razón, porque desde Madrid ya lo han estudiado y vamos a tener razón. Entonces, lo mejor sería, no me dio usted la opción a elegir, sí que me dijo que me ofrecía eso, nosotros obviamente nos negamos por completo. Y bueno, lo mejor sería pues que recapacitaran y tuviéramos todos por lo menos las mismas oportunidades. Y más yo que estoy solo, somos un partido político nuevo, tenemos muchas cosas que aprender, obviamente, porque hay que reconocer pues que entramos en la política y no venimos de ningún grupo político y tenemos muchísimas cosas que aprender. Entonces, pues yo necesitaría, mi grupo político necesitaría mínimo tener una persona a disposición para poder aprender, para poder estar, poder llevar a pleno pues todo lo que hiciera falta. Me encantaría que lo recapacitara. Gracias. Ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Bien, de Ciudadanos entendemos que todos los grupos municipales deben de tener un asesor. En ese aspecto nos parece bien, pero tampoco nos parece, o sea, no nos parece bien que la alcaldía se quede sin asesores. Por lo tanto, consideramos que la propuesta debería de ser un asesor para la alcaldía y un asesor para cada grupo municipal. Esa sería la propuesta que nosotros tenemos dispuestos a votar a favor. Partido Popular. Sí, aquí estamos obviando
algo. O sea, nosotros no vamos a votar en contra de la propuesta porque estaremos votando en contra de tener un asesor para el Grupo Popular, ¿no? Y votar a favor, pues bueno, al final le estamos organizando a quien de verdad tiene la posibilidad de organizar esto. Porque estamos obviando algo, que es el alcalde al final el que nombra al personal eventual. Perfectamente nos podría dejar a todos los grupos municipales sin asesores. Y ponérselos todos en alcaldía o en las áreas de gobierno que estimara oportuno. Podría hacer eso perfectamente. Con lo cual, una vez más, estamos aquí intentando, o están aquí intentando marear a la gente y darle una visión errónea de cómo funciona esto. Quien nombra al personal eventual en los ayuntamientos es el alcalde. Y asigna o no asigna a los grupos municipales y los distribuye como cree conveniente. No vamos a apoyar la enmienda del Grupo Socialista, porque no tiene sentido, porque hace 4 años votaban y proponían cosas muy distintas a las que están haciendo hoy en día, y tampoco vamos a votar a favor la propuesta que se hace desde alcaldía, porque efectivamente tampoco consideramos justo que haya un grupo municipal que además es el que menos concejales tiene, solo tiene uno y posiblemente sea a lo mejor el que más apoyo necesitaría, que no lo tenga. Por lo tanto, es una situación complicada que, bueno, pues se ha tratado de dar una solución que no es la esperada, y bueno, pues tendrá que actuar el representante de Vox. Yo creo que ya la intervención del señor alcalde ya está explicada. Es decir, pero aclararle al señor Pastor que un asesor también costa dinero. Es decir, el que se ha pensado desde el equipo de gobierno es agarrar y compensarle el que costaría un asesor, donarle un dinero, donar la imposibilidad de tener un asesor mes. Es decir, la ya hemos dicho que solo se podrán tener 7 y no cuadren los números. Es decir, alcaldía necesita 2 asesores. El que parece en esta maniobra es que se vulga deixar sense assessors a l'alcaldia. I com vostè molt bé ha dit, vostè serà o no, però ho ha atinat. El alcalde és l'alcalde de tots i treballa per a tots. És a dir, que no podem deixar-lo sense assessor. Donat que no podem augmentar de 7 a 8, que seria el normal, que vostè tinguera un assessor, el que s'intenta és compensar-lo en diners. Vostè podria contratar, fer alguna maniobra per afavorir-se. I això és el tema. I això és el tema, no és un altre. Bé, jo que he presentat la proposta, jo li agraeixo a l'Izquierdo la intervenció perquè és així. És a dir, el personal de confiança no mena l'alcalde. I en aquest moment no estic intentant deixar sense assessors a grups, al contrari. Però el que estic demanant és que el que quart de Poblet té 4, al Dalla té 5, a la Quarne té 4 o 5, persones en el gabinet d'alcaldia que em puguen tindre un parell. No demanen res més. Jo, si tinc d'anar a l'aeroport a replegar a qui siga, home, doncs tindré que anar. Vull dir que algú tindrà que haver així agarrat el telèfon, algú tindrà que haver... Mira, en tots els despatxos d'alcaldia n'hi ha una sèrie de persones que estan al seu voltant, perquè som una ciutat que té 30.000 habitants i n'hi ha una activitat molt important. I abans n'hi havia molts més. I el que vull fer en el 2015 és dir, doncs mireu, els grups polítics se queden sense assessors i tots per a gabinet d'alcaldia o per a àrees determinades. I en aquest moment no vam fer-ho. Però, clar, en aquest moment n'hi ha 6 grups. Jo li he oferit a Vox una alternativa que l'altra vegada Ciudadanos sí que la va acceptar. I no la va acceptar, molt bé. Que vostè planteja portar-nos a Chuí i mos guanya, doncs si tindrem que replantejar, què fem amb els assessors? A mi resulta que en aquest moment se queden tots els grups els assessors. Vull dir, aquestes coses, en política, tot té un preu. Però nosaltres considerem que feu una proposta generosa i en el cas de vostè li vam oferir una alternativa que al final, què passa, que són 10.000 euros més? Home, doncs en un pressupost de 25 milions d'euros són diners, però són diners que s'inverteixen perquè un regidor pugui fer la seva feina. No són diners que entenem que se tiren, sinó que són diners que li se donen a vostè perquè vostè pugui treballar millor políticament. En altres ajuntaments del costat, l'oposició no té ni un assessor, se'ls queda tot l'equip de govern. Vull dir que jo crec que aquestes coses s'hi han d'avaluar en el just termini. Senyor Mora, si vostè vol intervindre.
Sí, efectivamente, tanto lo que dicen el señor Izquierdo como usted, señor alcalde, tiene razón. Efectivamente, se podía haber presentado otro planteamiento donde los grupos nos hubiéramos quedado sin asesores. Pero no es la propuesta que trae usted aquí. Usted plantea una propuesta que ya sabemos dónde acaba y cómo acaba, porque lo hizo Izquierda Unida cuando el Partido Popular le quitó su asesor. Entonces, pues bueno, pues queremos esa propuesta, estupendo, pero no creo que sea lo adecuado. Nosotros planteamos, o incluso puede corregir usted su propuesta si nuestra enmienda no sale, que todos los grupos tengan asesor, más que nada por las repercusiones legales que ya sabemos que tiene. Es que no entiendo, sigo sin entender su postura, señor Borras. ¿Vox? ¿Segunda intervención? Sí. A ver, se han planteado varias cuestiones. Una, aunque el Ayuntamiento de Manises me dé una asignación para que yo pueda contratar a una persona, esa persona no podría entrar... No, perdona, no te damos el dinero para que tú contrates correcto, otra persona, te lo pagaríamos a ti de salario. Efectivamente, yo no podría, ningún personal contratado por mí ni del partido Vox podría entrar en el Ayuntamiento por la Ley de Protección de Datos, no me serviría de nada. ¿Vale? Entonces, seguiría estando solo. Lo que dice el Francisco Izquierdo, ¿vale? Cuando hay una lucha de igualdad siempre hay riesgos, lo sabemos todos y estamos aquí partidos políticos de izquierda, entonces hay un riesgo. Si realmente queremos defender la igualdad y más aquí darle a Manises pues una lección de igualdad, porque al final los asesores están destinados para grupos políticos, lo dice la ley. Otra cosa es que el alcalde pues diga, pues no voy a dar asesores a nadie. Me parece genial, ¿vale? O sea, desgraciadamente yo votaría en contra si, por ejemplo, el Partido Socialista se quedara sin asesor, sencillamente por una cuestión de igualdad. Y no hay más, discriminación e igualdad, que es lo que dice la sentencia del 2, cuando falló a favor de Izquierda Unida. Discriminación e igualdad. Ya no es una cuestión de que el alcalde necesita, claro que necesita, pero tiene a todo el personal del ayuntamiento a su disposición. Y no es encarecer más. Hay 7 asesores que el ayuntamiento de Manises va a pagar. Si los quiere retirar, obviamente nos ahorraremos dinero. Si quiere retirarlos, yo voy a votar que sí. Pero en este caso no es lo que se está planteando. Se está planteando mantener los 7 asesores más un sueldo a un concejal. Entonces, yo por negarme al sueldo, por negarme, para no encarecer el gasto político, pues me quedo sin asesor. Y vuelvo a decir, abogo a la igualdad y no entrar en una discriminación clara hacia un partido político que me encuentro en una situación pues más compleja. Y yo entiendo la postura del señor alcalde, obviamente, pero ya le digo, votaré a favor de la enmienda del Partido Socialista. Muchas gracias, señor Pastor. Señor Bustamante, por favor. Sí, bien, como he dicho antes, consideramos que todos los grupos políticos tienen que tener un asesor. Y tal como ha explicado antes Francisco y usted después, señor alcalde, es cierto que usted tiene la potestad para quitárnoslo a todos y quedárselos para usted. Pero creo que hay otra alternativa, que es la que hemos planteado antes, es decir, se le da un asesor a cada grupo político, usted se queda con uno. Y luego puede coger trabajador del ayuntamiento que le ayude en su día a día. Esa sería una alternativa viable, que puede funcionar, que usted puede trabajar con esas personas y cada uno de nosotros tendría un asesor en nuestro grupo. Gracias. Bueno, por lo menos valórela. ¿Va a responder si acepta esa propuesta? No, la voy a aceptar, José. Además, yo vull que quede una cosa clara, José, ya que me ha fet esa propuesta. Esquerra Unida no guanyà lo de l'assessor. Esquerra Unida va presentar en el seu moment un recurs perquè tenint un regidor se va considerar que era grup mixte. I ells el que van guanyar era que no eren grup mixte, sinó que era grup. Però en ningú moment, en aquell moment, Esquerra Unida reclamava un assessor. Que el tenia. S'ha comentat 2 o 3 vegades per diversos partits i en el seu moment el que reclamava ells era que no era grup mixte, sinó que era en un grup. Partit Popular? Sí, nosotros ya hemos manifestado anteriormente nuestra postura. Senyor Cader? Sí, perdona, senyor Moreno.
Sí, a ver, nosotros respecto de la propuesta de Ciudadanos, que incluso podríamos llegar a estar de acuerdo, y si la plantea la alcaldía, pues lo entendemos, pero obviamente en nuestra moción no vamos a decirle al alcalde qué asesor quiere, con lo cual no podemos nosotros, si quiere el de comunicación o el del gabinete de alcaldía, creo que es una propuesta que debería hacer el señor alcalde, de darle un concejal a cada grupo y así nosotros incluso votaríamos a favor la propuesta del señor alcalde, más que nada porque sabemos ya la repercusión legal que tiene, no por otra cuestión. Si esa fuera la modificación, nosotros incluso apoyaríamos su propuesta. Señor Mercader. Señor Pastor, disculpe, seguramente me he explicado mal. No diría que usted el contratara o el ayuntamiento el contratara para usted, sino que usted en esos diners y el seu partit podria contratarlo. És lo que jo segurament no li he explicat. Bueno, él con su dinero puede hacer lo que quiera. Bueno, pues eso es lo que pienso yo, igual estoy equivocado. Per favor, a veure, per favor, lo que digam, a veure si me equivoco un poc les paraules, per favor. Senyor López, té vostè la intervenció. Ja no, a veure, per favor, això són... Estem parlant... A veure, senyor Izquierdo, no tragam les coses, vull dir, que està anant-se del tema de lo que toca, perquè jo a vostè li vaig dir, vostè pot cobrar un salari si vol, i el salari jo li vaig dir, això n'hi ha, i vostè deixa salari és perquè vostè li se compense el temps que vostè perd a la seva empresa. Ja està, això fa la proposta. No va parlar res de que si ho... concreta, si contrata, d'això, res. Que no aparega damunt de la taula, per favor. És que aleshores sí que me vaig a moquetxar. Vale. Senyor López, per favor. Ja acaba la meva intervenció. Anem a votar l'esmena. Vots a favor de l'esmena que planteja el Partit Socialista. 5. Vots en contra. 8. No, 11, perdó. Abstencions. 5. Votem a favor de la proposta que planteja l'equip de govern. Vots a favor. 8. En contra. 5. Abstencions. 8. Moltíssimes gràcies. Que és delegació d'atribucions del ple a la Junta de Govern. En aquest punt, nosaltres el que plantegem així és... A veure, dins de les potestats que té el ple, nosaltres considerem que n'hi ha tres qüestions que per agilitzar la gestió als ciutadans volem que passin a la Junta de Govern. Per què? Perquè la Junta de Govern se fa totes les setmanes i el ple se fa una vegada al mes. Jo entenc que aquells partits que no estan a la Junta de Govern és una cosa que diuen, mira, algo que se m'ho passa, però clar, són qüestions que nosaltres entenem que s'agilitza i això en l'any 2015 ja ho vàrem plantejar i ho vàrem aprovar. Són les següents coses, perquè ho sabien tots vostès. La concessió de beneficis fiscals de tot ordre i aplaçament i fraccionament de pagos de tributs o ingressos de tot tipus previstos en les ordenances. És a dir, quan una persona va i demana un fraccionament o demana alguna cosa d'aquest tipus del pagament de rebuig i tal, el que fem és que en una junta de govern posterior se fa. Així haurem d'esperar-se que sigui un plenari. És una qüestió d'atendre més ràpid a la gent. El segon és l'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l'Ajuntament per a un segon lloc o activitat en el sector públic i la resolució motivada en relació a la compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades. És a dir, quan un treballador que està a l'Ajuntament demana poder tindre una segona activitat perquè és arquitecte o per el que sigui, doncs ens passarà el mateix, haurem d'esperar-se a un ple quan això ho podríem fer en una junta de govern. I el tercer punt són les sol·licituds de subvencions a altres administracions públiques i acceptació de les concedides quan la normativa general o la específica aplicable al cas requereix l'acord plenari. És a dir, hi ha vegades que demanen subvencions d'alguna conselleria que requereix una acceptació que ha de ser, segons la norma, per al plenari. I nosaltres entenem que és més ràpid que sigui acceptat per la Junta de Govern i després s'informa en el ple. I són les tres coses que nosaltres plantegem que sent atribucions del plenari podríem passar a la Junta de Govern. Això ho farem ja fa 4 anys i ho plantegem. Ja entenc, jo ja dic que entenc que aquells partits que no estan a la Junta de Govern doncs no s'agrada, però és que el que intentem és ser més ràpids en la gestió.
Vox. Señor Bustamante. Gracias, señor alcalde. Nosotros entendemos claramente que efectivamente es mucho más ágil y mucho más rápido solucionar los problemas a los ciudadanos si hay cuatro juntas de gobierno que no tener que acudir a un pleno cada 30 días o que tenga usted que convocar plenos extraordinarios. Pero lo que queremos pedirle es que rectifique usted, o se lo piense por lo menos, el que podamos estar en las juntas de gobierno para poder aportar. Para poder aportar, porque estoy seguro que podemos aportar, ayudar a mejorar lo que usted acaba de decir, es decir, facilitar la vida a los ciudadanos, que para eso estamos nosotros aquí, para eso se nos ha elegido. Por lo tanto, nuestra propuesta sería que usted tenga bien incluirnos dentro de las juntas de gobierno y poder ayudarle en todo esto, en toda esta labor, a usted y, por lo tanto, a los ciudadanos de Manises. Gracias. Partido Popular. Sí, gracias. Nosotros ya hemos manifestado anteriormente que mostrábamos nuestro descontento por no estar en la Junta de Gobierno y porque se deleguen cuestiones a la Junta de Gobierno, como es este caso, ¿no? Que son competencias propias del Pleno. Nosotros no queremos renunciar a que estas cuestiones se traten en este Pleno y, por lo tanto, podamos debatirlas y podamos tener los expedientes en el momento. Y no vamos a apoyar la propuesta, ¿eh? Porque nosotros pensamos que o se mantienen en el Pleno o dennos participación en la Junta de Gobierno. Perdón, señor Mora, pero me había pasado. Usted le toca. Gracias, señor alcalde. El brindis al sol, por desgracia, no va a ser posible porque, obviamente, los partidos de la oposición no vamos a estar representados en la Junta de Gobierno. Nosotros consideramos que las competencias del Pleno se pueden delegar en un órgano que no tiene la mayoría de los representantes de los maniseros, con lo cual pues entendemos que deben ser competencia del Pleno. Y si hay una urgencia, pues usted siempre está en la potestad de convocar un pleno extraordinario, que igual que se convocan juntas de gobierno extraordinarias para aprobar las cuestiones que le corresponden a la Junta, pues se puede convocar un pleno extraordinario para aprobar estas cuestiones en concreto. Muy bien, muchas gracias, señor Mora. Señor Becaer. Me mantengo de matiz criterio, porque además será el que ya va a estar a Vicent, que l'altra vegada no hi hagués ningú problema en aprovar-lo per l'equip de govern. Per tant, jo mantenc això. Ja dic que entenc el que plantegen els partits que no van estar en la Junta de Govern. El senyor Bustamante, jo he dit abans, quan la composició de la Junta, que ara estava el tema més complicat, perquè jo no negava ni tancava portes a altres possibles eixides. Bueno, pues si n'hi ha votació, ja se veu que se perd, però bueno, pues aquestes tres coses aniran, se quedaran en facultats del plenari, i si al cap de l'any ens toca fer tres o quatre plenaris més, però bueno, doncs, mal gasto, no hi ha problema. Segona intervenció, cap. Yo lamento la decisión que usted toma, señor alcalde. Claro, nos obliga a votar en contra. Por lo tanto, ese va a ser el sentido de nuestro voto. No creo que perjudique en absoluto que los portavoces estemos en la Junta de Gobierno, todo lo contrario. La intención es ayudar y a aportar, no perjudicar. Gracias. Muchísimas gracias. Señor Mora. Sí, gracias. A ver, las palabras. No se trata de más gastos, señor Borrás, se trata de más transparencia y más participación. Usted en la Junta pues no tiene la representación de la mayoría del plenario, con lo cual pues no puede delegar estas cosas. Lo siento. Partido Popular. Sí, efectivamente es redundar en lo mismo. Hace cuatro años en la Junta de Gobierno estaban representados, empezamos todos los partidos representados, luego ya fuimos desapareciendo los de la oposición por uno u otro motivo, y habían 14 concejales de cuatro partidos en el Gobierno, o sea, estaban la mayoría, la gran mayoría del plenario representada en la Junta de Gobierno, pero es que ahora solo hay dos partidos, es que ahora solo hay un tercio, prácticamente un poco, uno más de un tercio de la corporación municipal. Es que la Junta de Gobierno, sí, es del Gobierno, pero no representa al plenario. No representa al plenario porque solo hay dos partidos con un tercio de los concejales de los 21 que somos, con lo cual no es lógico que se deleguen cuestiones en la Junta de Gobierno del Pleno. Gracias.
Sí. Lo que estamos votando es agilizar trámites tales como fraccionamiento de pago de tributos. O sea, cuando venga una persona que tenga que fraccionar el pago o tenga un problema y tengamos que agilizárselo a un ciudadano. Estamos hablando de autorizar o denegar la compatibilidad personal del ayuntamiento. Un trabajador que solicita pues realizar algún tipo de actividad fuera de lo que es el trabajo específico del ayuntamiento. Y estamos hablando de solicitar subvenciones que beneficien al municipio y beneficien a los ciudadanos. No estamos hablando de otro tipo de situaciones. Por lo tanto, no le veo gran problema a esto y veo que sí que puede generar pues retrasos o problemas a la hora de tramitar todo este tipo de documentación. Por lo tanto, pues cada uno votará en consecuencia lo que crea. Gracias, señor Mercader. Señor López. Sí, comentaré eso, que son cuestiones puramente técnicas, trámites, la mayoría. No son cuestiones de calat polític, on pugui haver debat, en un pleno pot haver debat, i en el que vostès comentaven, en una junta de govern, no, o sí, entre el propi partit. És dir, que és una qüestió merament tècnica per agilitzar la gestió diària, no és una qüestió política. Per descomptat, hem acabat ja, passem a la votació. Vots a favor de la proposta que planteja l'equip de govern. 8 a favor, en contra, 13, queda rebutjada. Moltes gràcies. Passem al punt de C i últim, que parla de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats. Per a que tots vostès sàpiguen, l'Ajuntament té que nomenar una sèrie de regidors per a formar part d'òrgans col·legiats com és la Mancomunitat de l'Horta Sud, l'ENSI, l'ENTRE, serveis de prevenció i extinció d'incendis, és a dir, hi ha una sèrie d'òrgans col·legiats que l'Ajuntament té que enviar representants. I el que s'ha fet sempre és enviar a representants de l'equip de govern perquè en aquest lloc se prenen decisions que han d'estar presents regidors que estiguin en el govern municipal. Això se fa així i se fa en tots els pobles. I per tant, fem una proposta de distribució dels regidors en tots els òrgans que n'hi ha. N'hi ha una proposta que planteja, una esmena que planteja el Partit Socialista, per tant, li plantegem al senyor Mora que explica la seva proposta. Gracias, señor alcalde. El ayuntamiento no ha mandado a los miembros del equipo de gobierno. El ayuntamiento ha mandado a la mayoría que representaba a los maniseros y maniseras. Y en su propuesta, pues no es la mayoría, solo se representa un 30%, como ha dicho el señor Izquierdo, de los miembros de la corporación. Creo que todos los que estamos en este plenario estamos suficientemente capacitados para representar a Manises en cualquier órgano colegiado. Y lo que le planteamos nosotros, dado que el rechazo de su punto podría suponer que el ayuntamiento se quedara sin representantes en estos órganos colegiados, según contó el secretario, es usted se lleva el punto a casa, lo consensúa con quien lo tenga que consensuar y cuando tenga una mayoría del plenario, pues entonces plantea otra vez el punto. Pero mandar solo el 33% de los representantes de los maniseros a los órganos colegiados, pensamos que no tiene sentido. No vamos a imponerle nosotros al equipo de gobierno quiénes deben de ser los representantes. Creemos que lo que tiene que hacer es consensuar una mayoría de representantes en estos órganos colegiados que de verdad representen a todos los maniseros y maniseras, no la propuesta que ustedes han hecho. Per part de Vox. Estoy a favor de lo que dice el señor Mora, porque aquí al final lo que hay es un reparto que vamos a tener mucha dificultad a conseguir un consenso. Se lo reparten ustedes todo, entonces luego pues va a ser complejo. Señor Bustamante. Gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a apoyar la propuesta del Partido Socialista. Yo antes hablaba de lógica, que no era lógico delegar competencias del Pleno en la Junta de Gobierno porque solo estaba un tercio. Es que ahora no es lógico que alguien de la oposición vaya a representar al ayuntamiento en un organismo X cuando no tiene gestión, ni llevamos la concejalía que sea, ni conocemos los asuntos, ni tenemos ni idea. Es que nosotros hemos gobernado. Nosotros hemos gobernado y de verdad no sé cómo han hecho esta enmienda el Partido Socialista, que también ha gobernado. Es que hace 4 años, en ningún momento, creo que a ninguno de los 4 se les pasó por la cabeza decir lo que están diciendo ahora.
es que de verdad es tan descabellada la propuesta que están haciendo. Empezamos por el principio, Mancomunidad Intermunicipal del Horta Sud. Nos gestiona el cobro de multas del ayuntamiento. Si me mandan a mí allí, ¿yo qué digo? ¿Yo qué sé de la policía local si ha puesto más, menos multas? ¿Yo qué sé de recaudación? Si es que yo no soy el concejal de Hacienda ni el de Policía, ¿cómo voy a defender los intereses del ayuntamiento? ¿Tendrá que ir el de Hacienda o el de Policía Local, que conoce el día a día del funcionamiento del ayuntamiento? Esto es responsabilidad. Aquí no es dejarles más o menos. Es tener un poco de sentido común y explicarle a la gente de verdad cómo funciona en el ayuntamiento. Y en la Mancomunidad del Horta Sud pues tendrá que ir, como he dicho, el de Hacienda a ver cómo va la recaudación de las multas. Y en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, que gestiona la venta del agua en alta, tendrá que ir el concejal de Urbanismo, que es el que lleva esas cuestiones. Es que yo no entiendo cómo pueden decir que nos manden a uno de nosotros allí sin tener conocimiento, sin tener el día a día. Es que ustedes han gobernado, de verdad. Han gobernado. Y a la Comisión Territorial de Urbanismo, usted que ha sido concejal de Urbanismo, si manda a la señora Benyó, ¿qué va a decir allí? Si no lleva la gestión del área, si no conoce el planeamiento del ayuntamiento, si no se reúne con los técnicos municipales para decidir una cosa u otra y proponérsela a la Comisión Territorial de Urbanismo. O sea, no tiene sentido, de verdad. O sea, no engañemos a la gente. Habrán cosas con las que estemos de acuerdo o no. Habrán cosas que nos puedan gustar más o menos. Pero esto, de verdad, no tiene sentido lo que ustedes están proponiendo. Gracias. Una persona que ha gobernado a otra que ha gobernado, Muchas gracias, Izquierdo. Señor Mercader. Bueno, la propuesta que hace este equipo de gobierno busca que impere la lógica. Y lo que hace es enviar a cada delegación supramunicipal al concejal que representa el área que está representado en esas delegaciones supramunicipales. El ejemplo es sencillo. El ENTRE, que gestiona, es la entidad metropolitana de residuos, pues va al concejal de Medio Ambiente, que es lo normal. La persona que va a prevención de incendios, pues la persona que va a llegar a Protección Civil, Policía, va a coordinar todo ese tipo de urgencias. Es lo lógico. Como decía el señor Izquierdo, no tiene ninguna lógica que vaya una persona que no está coordinando ese departamento y que no está gestionando el departamento, porque lo normal es que no tenga ni idea de cómo está gestionándose. Porque una cosa es lo que se trae al Pleno y otra cosa es el trabajo del día a día, que es imposible, si no estás aquí, poder verlo. Por lo tanto, simplemente me parece que esta propuesta que nos trae el Partido Socialista de Manises es un intento de bloqueo de la institución, nada más y nada menos. Señor López. Sí, estic d'acord en part del que s'ha dit per part dels components d'aquesta taula. No? És a dir, mai en la vida ninguna persona de l'oposició ha representat a l'Ajuntament en aquests tipus d'òrgans. Sempre han sigut persones de l'equip de govern per a l'argumentació que deia el senyor Izquierdo. És a dir, és el que està al corrent del dia a dia i sempre té que ser una persona que represente a l'equip de govern. És superlògic. Mai en la vida s'han hagut representants que no estiguen en l'equip de govern. Nosaltres mantenim la postura de que té que ser així. Jo no vaig a dir res més, jo crec que està tot clar per què se fa això, senyor Pastor, dir que és una qüestió de lògica, sempre és el govern el que està representat. A més, podria estar jo en totes, que és impossible, perquè es pot estar meu, jo tinc que nomenar a les persones que tenen que anar allà i els demà que vagin els responsables de cada cosa. Això s'ha fet sempre, així i en tots els llocs. Si fuera potestad suya, señor Borràs, no estaríamos votando el punto hoy aquí, con lo cual no es potestad suya, es potestad del Pleno. Yo me alegro que haya encontrado en el señor Izquierdo al mejor portavoz del equipo de gobierno en el día de hoy. No se trata de órganos colegiados relativos a la gestión municipal. La gestión municipal la desarrollan los concejales cada uno en sus áreas. Son órganos colegiados que gestionan mancomunadamente toda el área.
Entonces, no tiene nada que ver las concejalías, porque usted ha gobernado y ha estado en ellos, y yo he gobernado y he estado en ellos, no tiene nada que ver lo que se gestiona en esos órganos colegiados con lo que se gestiona aquí. Es completamente diferente. Y la propuesta que hace el Partido Socialista es bastante sencilla. Oiga, ustedes no tienen mayoría para mandar porque no representan a la mayoría de los maniseros, con lo cual no entendemos que envíen a los órganos colegiados sin consenso ninguno, que ese es el problema, y por eso le planteamos al equipo de gobierno una enmienda de devolución, de oiga, usted cuando tenga el consenso concreto, si ha pactado con ustedes, díganlo, y ya tiene el consenso. Así nos ahorramos debate, pero como entendemos que no lo tiene, porque nunca antes un equipo ha estado en minoría, por eso nunca antes se habían enviado representantes de la oposición nunca se han enviado representantes de la oposición a los órganos colegiados, porque nunca antes ha habido un gobierno en minoría, pues entendemos que los tiempos han cambiado, ahora hay un gobierno en minoría y los representantes a los órganos colegiados, que usted me dice que hay órganos colegiados que efectivamente requieren de los concejales, pues nos parece estupendo, si no decimos que no, pero igual hay algunos que no. Entonces, esos que no son los que entendemos que cabe otros partidos y que se debería de consensuar entre todos los grupos una mayoría de los representantes de los maniseros y maniseras. Por eso planteamos esta propuesta. Le decimos al equipo de gobierno, señores del equipo de gobierno, nosotros no estamos en contra de su propuesta, lo que sí que queremos es que tenga un consenso con la mayoría de maniseros y maniseras. Que es lo que no entendemos que usted esté en contra, señor Izquierdo, se lo digo así de claro, porque no se trata de gestión pura y dura en estos órganos colegiados, hay algunos que no tienen nada que ver con la gestión, sino con otras muchas cosas, y son mancomunados. Con lo cual, pues oye, en el pleno del Consell de Lorta, pues de la mancomunidad, pues se hablan de muchas cosas, entre otras de las multas, pero no solo de las multas, se habla también de coordinación metropolitana, e igual sí que tenemos algo que decir el resto de partidos que no estamos en el equipo de gobierno. Muchas gracias, señor Mora. Segunda intervención, Vox. Gracias. Lo que venía a decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Izquierdo y obviamente también estoy de acuerdo con el señor Mora en el sentido de que el problema que nos vamos a encontrar en estos plenos es la falta de consenso en este punto y en muchos más. Entonces, no me refería a los puntos, obviamente, tiene razón el señor Francisco, nadie que no esté en el gobierno pues podrá defender estas comisiones. El problema es pues que ustedes tienen un gobierno en minoría y va a ser un problema, no en esto, en muchas cuestiones, ¿vale? Era eso solo. Señor Bustamante. Gracias, señor alcalde. Bien, como han dicho otros compañeros, es verdad, la situación ha cambiado, en estos momentos hay un gobierno en minoría y nosotros lo que llevamos pidiendo todo el pleno es que se abran y nos permitan estar en otros organismos, como por ejemplo, la Junta de Gobierno Local. En este caso también estamos de acuerdo con la propuesta del PSOE, sentémonos, hablemos y lleguemos a consenso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Están ustedes en minoría? Hablen con nosotros, no tengan miedo, no va a pasar nada. ¿Partido Popular? Sí, señor Bustamante, sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que de verdad no tiene sentido es que alguien que no gestiona, que no tiene conocimiento de las cosas, vaya a representar al ayuntamiento a un organismo donde tiene que defender los intereses de este ayuntamiento en muchos y variados sentidos. Sí, sí, claro que todos vamos a poner de nuestra parte lo mejor de nosotros mismos para defender los intereses de Manises. Pero es que no tenemos el conocimiento de la gestión del día a día de cada uno de los departamentos del ayuntamiento. No lo tenemos. Por ejemplo, en todos, el señor Mora decía que hay muchos organismos estos en los que no hace falta gestionar para ir allí porque no se tratan temas municipales. En todos. En todo se decide si el ayuntamiento entra o no entra, si aporta dinero o no aporta dinero para este o para otro proyecto. Por ejemplo, primer punto otra vez, Mancomunidad del Horta Intermunicipal del Horta Sur, cuando se propuso desde la mancomunidad poner los fotorrojos, que es el detector en los semáforos, el detector este de cuando alguien se pasa el semáforo en rojo, le hace la fotito y multa. Entraron prácticamente todos los ayuntamientos, yo era el representante de Manises allí, y yo decidí no entrar, no entrar. ¿Qué pasó más adelante? Que hubo una sentencia, se cargaron los fotos rojos, hubo que devolver las multas y tal. Esa cuestión no estaba clara
no estaba clara. Nosotros, yo aquí lo traté con los técnicos municipales y creí más conveniente, y acertamos, en que no teníamos que entrar en el tema de los focos rojos. Y los ayuntamientos que entraron, pues al final tuvieron problemas judiciales, de dinero, etcétera, etcétera. Otro asunto, donde yo también era representante, en la EMSI, cuando nos quitaron la aportación que daban al ayuntamiento de Picassent y al ayuntamiento de Manises, nos daban 500.000 euros anuales por tener las plantas potabilizadoras en nuestros términos municipales. Llegó un momento que decidieron quitarnos esa compensación económica. Pues yo allí fui y voté en contra de mi propio partido, que gobernaba mi partido, Partido Popular gobernaba en la EMSI, en la ENTRE y en todas partes, y voté en contra de los presupuestos que presentaba el Partido Popular. Voté en contra de todos los acuerdos que presentaba el Partido Popular y desde aquí, y la alcaldesa de Picassent del Partido Socialista también hizo lo mismo, les pusimos los contenciosos y tal. Resultado, que el Ayuntamiento de Manises ha cobrado todos esos atrasos, más los intereses y tal, más de dos millones y medio de euros que hemos cobrado. O sea, esas cosas las tiene que hacer alguien que está gobernando, alguien que tiene al secretario, al arquitecto, al TAJ, al no sé qué, a su disposición para tratar, para que le asesoren y para ir a pelearse a cada uno de estos organismos. Aquí hay otro que, por ejemplo, dice el Consejo Escolar Municipal. Pues normal que tiene que ir la concejala de Educación, pero es que ya estamos también representados todos los partidos políticos que lo estamos en el ayuntamiento. También lo estamos en el pleno, perdón. O sea, donde pudiéramos tener cabida, ya la tenemos por los reglamentos que han ido aprobando en estos 4 años de participación, el Consejo de Comercio, el Consejo de Mayores, ya existía el Consejo de Mayores y tal. Ahí ya estamos los partidos también representados. O sea, en los organismos exteriores, vuelvo a decir, de verdad, o sea, aquí no es por hacerle ninguna favor ni nada, es que es de verdad lo lógico y lo sensato es que vayan los concejales que de verdad tienen el aparato del ayuntamiento, que son los que gobiernan al fin y al cabo, y da igual que sean 14 o que sean 8 como son ahora en este momento. Eso es una cuestión interna, pero fuera a defender los intereses municipales de Manises en cada uno de estos organismos, tiene que ir alguien que tenga las herramientas para poderlo hacer. Y una persona que está en la oposición no puede, porque nosotros, ahora que usted, porque claro, usted entró de concejal y entró gobernando, no ha tocado la oposición. Ahora verá cuando quiera pedir un expediente, el tiempo que tardan en darnos el expediente, cómo nos lo dan, si nos dejan hacer fotocopias del expediente, que no nos dejan. Claro, usted ahora va a sufrir eso que nosotros hemos estado sufriendo 4 años y que a lo mejor vamos a seguir sufriendo otros 4 años más. Y es que pedimos expedientes, pedimos acceso a cosas y nos dejan verlo, ojearlo, pero fotocopias no, y no sé qué no. Y así pues se puede trabajar de una forma muy, muy limitada. Señor Mercader, última intervención, ¿no? Señor López. La veritat és que jo m'he sorprès moltes intervencions de les que s'han fet avui per el Partit Socialista. És a dir, el 100% de les propostes és llevar-li contingut a l'equip de govern i responsabilitat a l'equip de govern. I la responsabilitat, com s'ha dit d'una forma reiterada, és de l'equip de govern. No anem a tindre representants en l'ENSI, en institucions tan importants de l'oposició. Me sorprèn que en el 2015, quan estàvem dins del pacte de govern, vostès no proposaren en ningú moment que l'oposició tinguera aquest tipus de responsabilitat, perquè era lògic que no les tingueren. És a dir, jo el resum que faria és totes les propostes que s'han fet ha sigut per a llevar-li assessorar a l'alcalde, contingut a l'equip de govern, i per supost que no puguem consentir situacions com aquesta. Vots a favor de l'esmena que planteja? Una cosa se m'oblidava. S'ha dit en diverses ocasions que representem el 30% de la població. No, representem el 100%. La proporció serà la que siga, però representem el 100%.
No he tancat perquè no he volgut, però ara sí que ho veig. Señor Mora, parle vostè. Gràcies, senyor Jesús. A veure, senyor Carles, entre usted en razón. Usted en 2015 tenían 14 concejales el equipo de gobierno, se ha dejado dos en las elecciones y cuatro más en las negociaciones. Ahora tiene 8, con lo cual la realidad pues es diferente. A estos órganos yo entiendo que debería ir representantes de la mayoría de los maniseros. Y pues sí, hay órganos que puede usted decir que efectivamente necesitan de la gestión, pero hay otros que no. Hay otros que no. Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible para 2030. Ahí sí, requiere de una gestión impresionante. Pues no hace falta a ese órgano colegiado en concreto mandar a ningún concejal. Pues podría ir usted a representarlo o podría ir alguno de los demás concejales que supiera de medio ambiente y de sostenibilidad. Pero por ahí ejemplo. Habrá que hacer propuestas o habrá que hacer cosas. Fran, por favor. Fran, por favor. Señor Mora, acaba usted, por favor. Sí, yo entiendo que la propuesta que plantea el Partido Socialista no está diciendo ni exigiendo al equipo de gobierno a qué órganos debe de enviar a cada representante. Lo que le pide el Partido Socialista, por eso hace una enmienda de devolución, es, oiga, usted replantease su postura y alcance un consenso, por lo menos debatirla con nosotros. Y le repito, si a usted le ha presentado la propuesta y le ha parecido bien, dígalo y acabamos la conversación, porque entendemos que ha alcanzado un consenso mayoritario. Si no, está en la misma que el resto de partidos de la oposición. Es que ni siquiera nos ha llamado para plantearnos la propuesta. Igual, pues, igual le hubiéramos dicho, mira, estamos de acuerdo. Perfecto, le vamos a votar a favor, pero no ha sido el caso. Alcance un consenso el equipo de gobierno, apoyen la moción del Partido Socialista para que el equipo de gobierno se replantee su postura y alcance un consenso antes de presentar ninguna propuesta. Yo, a base de demanar el voto a favor de la propuesta nostra, yo, señor Mora, diré, creo que no son nous ningú, porque temps hem estat 4 anys de companys, pero yo creo que toda la estrategia de vostès en este plenari ha sigut que l'alcalde no cobri res, no cobri per la Junta l'alcalde de govern, que l'alcalde estigui en alcaldia sense assessors, cosa que no passa a ningú poble, i intentar bloquejar com siga l'actuació de govern. Ho sé molt, però mire, jo no vaig demanar-li perdó als ciutadans de Manises per haver sigut el partit més votat. Al contrari, estic molt content i molt orgullós. I vaig a donar la cara i me la vaig a trencar en qui siga per defendre aquest poble. I va, anem a estar així, 8 regidors que anem a tirar a mort. I els que estan a l'oposició tenen dues coses. O estan en nosaltres treballant en tot el que se puga o que estiguen cara a la paret. Però ja avise que l'hivern és molt dur per a tots. I anem a votar a favor les esmenes. Vots a favor, senyor Mora, vots a favor de les... No vaig a donar violacions. Vots a favor de l'esmena plantejada per el Partit Socialista al punt 10. 7. Vots en contra. 14. No, 13. Abstencions, 1. Vots a favor de la... De Vox. Vots a favor de la proposta del equip de govern. 13. En contra. 4. Abstencions. 4. Moltes gràcies i donem per acabar la sessió plenària. La propera serà ordinària l'últim dijous del mes de juliol a les 7 de la vesprada. Mm.